Andalucía participa en la nueva edición de la World Travel Market, el de Londres Capital, en la que además estrenará internacionalmente su nueva campaña de comunicación para promocionarse como destino. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha estado presente esta mañana en la feria turística donde ha inaugurado el pabellón de Andalucía. Buenas tardes, ¿qué tal están? Continúa la búsqueda del joven sevillano de 23 años desaparecido el pasado 30 de octubre. Se trata de José Antonio Hernández Barrul, un varón de 1,77 metros de altura, complexión delgada, pelo negro y ojos castaños. Su familia se ha concentrado hoy en Sevilla exigiendo que se intensifique la búsqueda. Enseguida los detalles, pero antes más asuntos de actualidad. La localidad sevillana de Lora del Río ha declarado el agua no apta para el consumo humano, una situación causada por la sequía sumada a los altos niveles de manganeso que contiene el agua del municipio. Hasta el 9 de noviembre tendrá lugar la Semana Europea del Espacio 2023. La ministra de Ciencia e Innovación en Funciones, Diana Morant, ha presentado en Sevilla, junto a los astronautas elegidos, este acontecimiento que convierte a la ciudad en la capital del espacio. Y en deporte repasamos todo lo acontecido en la jornada 12 de Liga, marcada por la polémica arbitral en los partidos de los equipos andaluces. Además repasamos nuestro fútbol regional y la victoria del Unicaja Baloncesto. Comienza la World Travel Market de Londres, donde Andalucía tendrá su propio pabellón, inaugurado este lunes por el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. Nuestro corresponsal en la ciudad inglesa, Rafa Cortegana, nos da ahora las claves de esta primera jornada en la que además ha podido hablar con Moreno. Rafa Cortegana, desde Londres. ¿Qué tal? Desde Londres, saludos. La feria más importante del turismo y sobre todo de lo que tiene que ver con la industria del turismo ha arrancado hoy mismo y por tres días se van a dar cita más de 4.000 exhibidores de unos 190 países. Entre ellos, este es uno, estamos en el pabellón de Europa y sobre todo el pabellón de España y dentro de él el de Andalucía, que es el que mayor tamaño tiene dentro de esta feria porque Andalucía ya lleva 37 ediciones presentando esa forma de entender el turismo. Si nos damos cuenta, son precisamente las interacciones, la base fundamental de lo que aquí sucede en esta World Travel Market. En esta ocasión ha sido el presidente de la Junta de Andalucía, junto con el consejero de Turismo de la Junta también, Arturo Bernal y Juan Manuel Moreno, los que han presentado oficialmente esta nueva edición. El turismo británico supone casi el 23% del turismo que nos visita en Andalucía, por lo tanto los datos están más que justificados el poder estar aquí en Londres un año más. Aquí se presenta no solamente esta campaña que tanto impacto ha tenido y que por cierto mañana será protagonista también por las calles de Londres, sino que además, como decimos, busca esa estabilidad en cada uno de los sectores importantes relacionados con el turismo. Dentro de ellos, el presidente de la Junta de Andalucía ha dado dos citas importantes para Andalucía, la de Granada en 2024 y la de Sevilla en 2025. Esas dos fechas, esos dos años, se van a tener en cuenta unos encuentros y sobre todo unos series de trabajos relacionados con la conectividad, porque está buscando que los aeropuertos andaluces, los cinco, sean de los más importantes, que más recepciones reciba de turistas, no solamente británicos, sino de todo el mundo. Como decimos, el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, ha sido el encargado y nos ha dicho estas palabras. Hemos tenido el verano récord, verano que hemos superado los 12 millones de visitantes en un verano, cosa que no se había producido nunca en la serie histórica que tenemos desde hace ya décadas. Y eso significa que el turismo andaluz cada vez funciona mejor, que afortunadamente estamos generando cada vez más demanda, además una demanda que deja más dinero y por tanto un turismo de más calidad. Y el objetivo es consolidar esta gran industria turística en un elemento fundamental en materia de progreso, de bienestar y de empleo de calidad. Así que estamos satisfechos porque por ahora las cosas caminan bien, pero todavía tenemos que seguir avanzando, mejorando, intentando romper la estacionalidad que todavía seguimos teniendo en muchos rincones de Andalucía. Y con esta nueva campaña, Andalucía Crash, que todo el que venga haga crash cuando disfrute de los encantos y las maravillas que tenemos en Andalucía. Y dos citas importantísimas que también ha presentado, la de Granada el próximo año y en Sevilla el 2025. Sí, es muy importante porque supone precisamente nos traemos a todos los grandes prescriptores en materia de conectividad aérea. Tenemos que mejorar nuestra conectividad aérea y mejorarla además con más calidad y eso solo se hace pues citando en Andalucía a los que son los actores principales.
Gracias, Rafa Cortegana. Seguiremos muy pendientes de todo lo que ocurra en Londres. Y una última hora. Los servicios de emergencia han recibido el aviso del hallazgo de un cadáver en la laguna del Parque del Tamarguillo, en Sevilla. Por ahora no ha trascendido más datos sobre la identidad de esta víctima mortal. Efectivos de los bomberos y de la Policía Local y Nacional de la ciudad de Sevilla se han trasladado a la zona para hacerse cargo de las primeras pesquisas y del rescate del cadáver. El cuerpo se ha encontrado flotando en la misma laguna del parque, un espacio que se creó en su día como humedal para atraer a las aves y que provocó las quejas del aeropuerto de la ciudad por los riesgos que podrían entrañar los pájaros en el tráfico aéreo. A la zona se ha trasladado también el equipo de homicidios de la Policía Nacional, que se encarga de la resolución de los casos de desaparecidos. El cuerpo sin vida presentaba un avanzado estado de descomposición. La Policía Nacional ha desplegado un amplio cordón para impedir el acceso a la zona donde ha aparecido el cuerpo. Y un hombre ha sido detenido tras aprovechar la noche de Halloween para entrar a robar a un local de Marbella disfrazado con una máscara para ocultar su rostro. El sospechoso, que accedió de madrugada al establecimiento, se llevó la caja registradora. Iñaki Díez, cuéntanos. Pues la verdad que es todo un clásico utilizar ese anonimato que da la noche de Halloween con muchas personas disfrazadas, pues para cometer algún tipo de delito. En este caso, un hombre de 47 años utilizaba una máscara para entrar a robar en un establecimiento en Marbella, donde se llevaba una caja registradora. La policía le detenía a eso de las 6:45 de la madrugada con la propia caja registradora en una bolsa de basura que presuntamente habría robado en un establecimiento. Lo intentó previamente en otro de esta zona, de la calle Miguel Cano, una avenida muy céntrica de Marbella con muchos negocios de restauración, de hostelería, y una persona, como decimos, un hombre de 47 años que ya tenía causas pendientes, reclamado por un juzgado de la ciudad de Ceuta. Gracias, Iñaki. Más sucesos. La Policía Local de Sevilla ha desalojado a más de 1.600 personas de una discoteca ubicada en la calle Gramil, que además ha precintado en la madrugada de este domingo por graves incumplimientos en las medidas de seguridad, ya que la vía de evacuación del local estaba completamente bloqueada por la aglomeración del público. Según ha informado Emergencias Sevilla a través de la red social X, el precinto de esta discoteca se ha producido sobre las 4:15 de la madrugada de este domingo. Además, los agentes de la Policía Local han inspeccionado un total de hasta 15 actividades durante la pasada madrugada y han procedido al precinto de una tienda de alimentación por venta de alcohol fuera del horario permitido, además de un bar en la Plaza Nueva por exceder el 30% del aforo permitido. Por otro lado, continúa la búsqueda del joven de 23 años desaparecido el pasado 30 de octubre en Sevilla capital, tras prácticamente una semana sin resultados de las pesquisas. Se trata de José Antonio Hernández Barrul, un varón de unos 77 metros de altura, complexión delgada, pelo negro y ojos castaños, que tiene como rasgos distintivos una cicatriz en la pierna derecha. Antes de su desaparición, habría abandonado su domicilio en el barrio hispalense de Torreblanca usando su bicicleta y sin llevar ni su documentación ni su teléfono móvil. Las labores de búsqueda se centraron en las instalaciones de la antigua planta de roca de Alcalá de Guadaira, tras la supuesta localización de una prenda de ropa que pertenecería al joven desaparecido. La familia de este joven se ha concentrado en las puertas del juzgado de Sevilla esta mañana y han explicado que el mismo abandonó la casa, asegurando que no iba a tardar, tal y como ha narrado su madre, Luisa Barrul, lamentando que desde ese momento haya transcurrido ya una semana sin que se conozca el paradero de su hijo. Dos parapentistas han resultado heridos tras caer al Prado del Rey en Zahara, provincia de Cádiz. Ambos accidentes ocurrieron este domingo. Adrián Zurera. Sí, dos sucesos que han ocurrido en la tarde de este domingo, uno de ellos a las 3:15, el otro a las 5:15. El primero de ellos, ese parapentista que cayó sobre un carril de tierra, fue atendido por un helicóptero que fue trasladado a Jerez de la Frontera tras poder aterrizar. El segundo de los casos, el segundo parapentista, cayó en un árbol, en la copa de un árbol, y fue trasladado hasta Málaga
en ambulancia. Desde el 112 aseguran que los dos se encuentran estables, que han sufrido consecuencias con motivo de esa caída y por los fuertes vientos. Ambos sucesos han ocurrido en Zahara de la Sierra. En concreto, el primero de ellos en un carril que unía la zona de Prado del Rey y Zahara de la Sierra. El segundo en una carretera, ese árbol se encontraba en una carretera que iba en dirección a Algodonales, la carretera de Zahara Algodonales. Dos sucesos que han ocurrido por fuertes vientos en la tarde del pasado domingo. Gracias, Adrián. Y al Ayuntamiento de Lora del Río, en Sevilla, que tiene municipalizada la gestión del agua desde marzo de 2022, ha explicado que los altos niveles de manganeso del agua del municipio han obligado a la declaración de agua no apta para el consumo humano. Todo ello causado por la sequía. La causa principal que ha derivado en la declaración de agua no apta es el bajo nivel del pantano José Torán del que se surte la localidad, ya que está al 16,41% de su capacidad y vierte más barro que agua. Así que cuando el pantano tiene muy poca agua, pues evidentemente se mezcla con los lodos, con los fondos del pantano y evidentemente produce un agua con muy poca calidad, un agua con alto contenido en materia orgánica, que cuando llega a la depuradora pues no tiene capacidad pues para depurar un agua con tanto barro. El pasado 27 de octubre, la Consejería de Salud y Consumo de la Junta emitía una resolución en la que se declara como no apta para el consumo humano el agua de todo el término municipal, por lo que el agua no puede utilizarse para beber ni como ingrediente para la preparación de alimentos. Hemos tenido que inventar algo nuevo, que es producir que el sistema desde el pantano hasta la estación potabilizadora pueda producir una decantación natural. Y gracias a la generosidad de la comunidad de regantes del Benbésar, de los agricultores, que en estos momentos tienen una infraestructura que no pueden utilizar debido a la sequía, pues estamos decantando ese agua en esos canales de los regantes, que además nos permite el hacer un filtrado previo. Para garantizar el consumo de agua potable, el ayuntamiento entrega agua embotellada a las personas más vulnerables, como los centros educativos, las residencias de ancianos y los centros de emergencia y asistenciales, así como a personas mayores y con discapacidad. Los parlamentarios de Vox se han reunido con el grupo municipal en el Ayuntamiento hispalense en una mesa de reunión para tratar temas de interés para la sociedad andaluza y sevillana, como la ley de amnistía en cuanto a política nacional y a los presupuestos presentados por la Junta de Andalucía. Los presupuestos que nos trajo el señor Moreno Bonilla para Andalucía en el ejercicio 2022, esos presupuestos que no contaron con el apoyo de Vox y que luego no contó con el apoyo precisamente del Partido Socialista, fueron pactados con el propio Partido Socialista. Lo dijo el señor Moreno Bonilla en su discurso de investidura. Pactaron unos presupuestos con los socialistas y luego los socialistas recularon. La posición de Vox en este caso en el Ayuntamiento de Sevilla, tal y como bien ha expresado Cristina en numerosas ocasiones, no va a variar un ápice. Los presupuestos pactados con los socialistas difícilmente podrán contar con un apoyo de Vox. El señor Sanz, que es una persona impuesta precisamente por el señor Moreno Bonilla, sabe que necesita los apoyos de los concejales de Vox para poder tener una legislatura estable, políticamente hablando. Y eso es algo que siempre se valora, la estabilidad política, la estabilidad jurídica, y eso es lo que nosotros le venimos diciendo al señor Sanz desde hace ya unos meses, desde que tomó posición como alcalde. Si quiere los votos de Vox, va a tener que contar con Vox y va a tener que contar con todas sus consecuencias. Y en Málaga, Izquierda Unida alerta de los recortes de la Junta de Andalucía, que en el año que ha presentado los mayores presupuestos de la historia, reduce las inversiones en 43 millones de euros respecto al año pasado. El coordinador del partido en Andalucía, Tony Valero, ha criticado los recortes en ámbitos como el agrícola o en materia de violencia de género. En investigación e innovación, cerca de 55 millones de euros con respecto al año 2023, pero cerca de 107 millones con respecto a 2018. En pesca, un 40%, 28 millones de euros. En el apoyo al sector agrícola y ganadero, que está pasando una gravísima crisis, cerca de 37 millones de euros. En protección a la violencia de género, 5 millones de euros, un 18% menos. En cooperación al desarrollo, hasta 24 millones de euros con respecto a 2018. Y es especialmente clamoroso en una comunidad como la nuestra, que tenemos a 10 de los 15 municipios más empobrecidos del conjunto del país, que se recorte en renta mínima de inserción. No se adecúa al ingreso mínimo vital, como están pidiendo los agentes sociales, las organizaciones no gubernamentales, y ahí la tijera es implacable. Estamos hablando de un recorte con respecto a 2023 de 30 millones de euros, de 43 millones de euros, pero es que con respecto a 2018 de 168 millones de euros.
como digo, en la comunidad autónoma con las desigualdades más exacerbadas del conjunto del país. Y en el mismo sentido, se han pronunciado desde el Partido Socialista esta mañana. El parlamentario socialista José Luis Ruiz Espejo ha lamentado que sigan los recortes mientras se aumentan gastos como el de los cargos de confianza, que pasan de 267 en 2018 a 297 el próximo año. Esto supone un aumento del 10% de los cargos, de los altos cargos, cuando, por ejemplo, hemos encontrado partidas presupuestarias como la de violencia de género con fondos propios de la comunidad autónoma, que desciende un 17% con respecto al año 2018. Pero es que además, en 2024 se contemplan con ingresos finalistas del Gobierno de España, lo que llamamos Servicio 18, para inversiones, más de 5.400 millones de euros solo en el capítulo para inversiones provenientes del Estado, mientras que la Junta de Andalucía disminuye su aportación en las inversiones. El 72% de los créditos disponibles para la sequía no se han ejecutado en este año 2023. Pero es que el 90% de los fondos en I+D+I tampoco se están ejecutando, o el 85% de las inversiones en vivienda, o el 80% en infraestructura, también el 80% en inversiones sanitarias, o el 77% de las inversiones educativas. Este lunes, los sindicatos Comisiones Obreras y UGT han convocado una concentración en Sevilla para denunciar que en la última década la mortalidad laboral se ha incrementado casi un 60%, llegando a cobrarse la vida tan solo en 2022 de 151 personas trabajadoras y que el índice de incidencia mortal ha pasado de 3,1 en 2013 a 4,1 en 2022. Los sindicatos dan este paso ante los incumplimientos reiterados del empresariado, pero también por la lentitud con la que se está desarrollando el plan de choque contra la siniestralidad laboral, firmado en marzo en el marco del Pacto Social y Económico para el Impulso de Andalucía, todo ello recogido en palabras de los sindicatos. Además, han advertido que temen que los presupuestos de 2024 para Andalucía no tengan una partida presupuestaria suficiente para proteger la vida y la salud de las personas trabajadoras. El hecho de que en una provincia como Sevilla cada día haya 60 accidentes de trabajo o que cada 11 días tengamos que lamentar y condenar la muerte de un hombre o una mujer trabajando. Esto obedece a una realidad que hay que denunciar, y es que hay una cultura empresarial que se constata en el hecho de que todas las muertes en el trabajo esconden un incumplimiento palmario de la normativa, de la ley en materia de prevención de riesgos laborales. Por tanto, lo que hacemos es un llamamiento a los empresarios y a las empresarias para que hagan el legítimo negocio sin poner el riesgo en la vida de quienes trabajan en sus empresas. Cada tres días muere un trabajador y nadie lo tiene en cuenta. Faltan medios, falta protección, falta que la Junta de Andalucía se ponga en su momento a trabajar de verdad y cumpla con lo que han acordado con los sindicatos. Y lo que faltan es muerte. Y por eso vamos a reclamar en este día que se pongan todos los medios necesarios para que no haya más muerte en el mundo. Hasta el 9 de noviembre tendrá lugar la Semana Europea del Espacio 2023. La ministra de Ciencia e Innovación en Funciones, Diana Morant, ha presentado junto a los astronautas elegidos este acontecimiento que convierte a la ciudad de Sevilla en la capital del espacio. Laura Gómez. La Semana Europea del Espacio 2023 comienza este 6 de noviembre hasta el próximo 9 de este mismo mes, un destacado acontecimiento del sector espacial europeo. La ministra de Ciencia e Innovación en Funciones, Diana Morant, ha asegurado que es una oportunidad única para conocer de cerca cómo las empresas europeas y la sociedad en general se benefician del programa espacial de la Unión Europea. La Semana Espacial Europea de este año, cuyo lema es "Mejoramos tu vida desde el espacio", convierte a Sevilla en la capital del espacio europeo, una apuesta sin precedentes, asegura la ministra, para mejorar la vida del espacio y del planeta. Morant ha destacado que en 10 años se ha multiplicado por 10 la presencia de satélites, lo que ayuda a nuestro día a día y a mejorar la calidad de vida de las personas. La Agencia Espacial Europea ha anunciado la elección del astronauta Pablo Álvarez y Sara García como reserva, la primera mujer astronauta española. Un proyecto espacial para traer la esperanza y confianza en un futuro mejor que se escribe desde hoy en la ciudad de Sevilla. Por fin España tiene una única voz, una voz desde luego que aglutina todas las voces que tienen que ver con el espacio, pero una voz propia para influir en el diseño del futuro de la humanidad. Desde luego nos encantaría que o Pablo o Sara o incluso los dos
con esta nueva colaboración que tenemos con Estados Unidos a través del programa Artemis, poder enviarlos al espacio para que hagan ciencia y para que nos traigan esos resultados a nuestro país. Bajo el lema ¿Buscas un trabajo? Ven al Polígono Sur. La Feria de Empleo y Emprendimiento del Polígono Sur llega en su quinta edición. Un evento que reúne a más de 20 empresas y con más de 120 contratos laborales dirigidos a aquellos jóvenes que buscan una inserción laboral, a la misma vez que se lucha contra la alta tasa de paro en este barrio. La Fundación Don Bosco ha acogido la inauguración de la quinta Feria de Empleo y Emprendimiento del Polígono Sur bajo el lema ¿Buscas un trabajo? Ven al Polígono Sur. Un evento anual que reúne en este espacio a más de 20 empresas y entidades implicadas con el barrio y que ofrecen la oportunidad de luchar contra la alta tasa de paro de uno de los barrios más pobres de toda Europa. Polígono Sur necesita de la ayuda, ¿no?, y del concurso de todas las administraciones. Entendemos que es una forma de acercar a la empresa lo que se está haciendo en el Polígono Sur y a los perfiles profesionales que se pueden adecuar a lo que ellos necesiten. La feria promueve la inserción laboral de los jóvenes del Polígono Sur y fuera de él. De hecho, el año pasado salieron de la feria 55 contrataciones. La cita alterna la zona expositiva con un amplio programa de actividades. Y en esta ocasión hemos querido no solo traer a 20 empresas, sino también tenemos 8 talleres con el objeto de darle a todos los jóvenes que están aquí y que los veréis la formación necesaria. Este año la Feria de Empleo versa sobre la competencia, en tanto en cuanto creemos que no solo es importante tener experiencia, sino también capacidad, liderazgo. Este año participan sectores multinacionales como Ayesa, el Sevilla Fútbol Club y el Real Betis. La consejera de Empleo ha adelantado que el próximo martes 7 de noviembre se presentará en el BOJA el proyecto integral Aniquo, un programa dirigido a las personas de exclusión social que busquen un empleo. Y hoy ha sido presentado en Málaga el proyecto IMPAS, Impulso Andaluz a Suelos Sociales y Sostenibilidad. La iniciativa pretende facilitar las urbanizaciones sostenibles y la vivienda asequible al incrementar la oferta de suelo. La presentación ha corrido a cargo de la Patronal Andaluza de Promotores Inmobiliarios y allí ha estado la consejera de Fomento, Rocío Díaz. También nuestra compañera Soledad Mena. Pues sí, eso es. Constructores y promotores inmobiliarios de toda Andalucía presentan hoy en Málaga la iniciativa IMPAS, en esta sede de FADECO de la calle Góngora número 2. Esta iniciativa IMPAS significa Impulso Andaluz a los Suelos Sostenibles y Sociales y en él pues van a poner en común propuestas para incrementar la oferta de suelo y paliar así uno de los problemas principales de esta comunidad autónoma, como es el acceso a la vivienda. Además, el acto ha contado con la presencia de la consejera de Articulación del Territorio, Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, Rocío Díaz, en cuya intervención ha manifestado su intención clara de recopilar todas las propuestas que hagan los profesionales para estudiarlas desde la institución pública. Gracias, Soledad. Y la Fundación Caja Sol en Sevilla ha acogido la inauguración de la jornada Bioética y Salud Mental, desafíos comunes de la población vulnerable, que ha sido presentada por el defensor del pueblo andaluz, Jesús Maestu. La prevención de la salud mental en un entorno penitenciario es el tema principal de esta jornada. Las jornadas de salud mental están basadas dentro del entorno cultural específico, en concreto en el entorno penitenciario, tanto en el hospital como en los centros de prisiones y en los entornos vulnerables de tipo social, es decir, la gente que tiene características de vulnerabilidad como la carencia de una economía básica o vivienda que le propicia trastornos que pueden llegar a derivar en ansiedad o depresión y por lo tanto en un problema grave de salud mental. La idea principal de hoy es que no se puede concebir la salud mental como una situación de esperar a que surja y que se dé, sino que eso tiene ya unas consecuencias previas que si no se cogen a tiempo llegan a esa consecuencia y cuesta muchísimo más el tratamiento y salir de ahí. La prevención de la salud mental es uno de los principales retos para el defensor del pueblo andaluz, dado el aumento de casos y de incidencia en la población. Yo creo que es muy importante que entre todos seamos capaces de reflexionar para llegar a conclusiones que nos permitan implementar, tomar decisiones y poner acciones que realmente tengan una trascendencia y que se ajusten a las demandas y a la realidad social, que como dice don Jesús es realmente alarmante en el sentido que estamos viendo cada vez más demanda de salud mental, estamos viendo que esos grupos vulnerables
vulnerables necesitan una anticipación, una prevención. Las jornadas cuentan con la participación y la ayuda de las administraciones como la Junta de Andalucía, profesionales del sector, directores de hospitales y centros penitenciarios, psiquiatras, además de servicios sociales y del tercer sector. Insolac, expertos en energía renovable desde 2005, patrocina el tiempo. El tiempo para este martes 7 de noviembre en Andalucía presenta cielos poco nubosos, aumentando a intervalos nubosos por la tarde en la vertiente atlántica. Temperaturas mínimas en descenso y máximas sin cambios. Vientos favorables flojos en el litoral mediterráneo oriental, del norte o noroeste en el resto, flojos en el interior, tendiendo a flojos variables por la tarde. Roberto Méndez nos envía esta fotografía desde la Plaza de Toros de Málaga. En ella, un cielo despejado del que pudieron disfrutar los malagueños este fin de semana. La belleza, la gastronomía y la cultura de Andalucía ha sido fielmente reflejada en el vídeo de promoción turística que ha lanzado la Junta. Un spot que no ha dejado a nadie indiferente, dura algo más de un minuto y se ha hecho viral en las redes sociales, que elogian en su gran mayoría la idea y el resultado final. Se trata de la promoción turística del destino, que tiene por lema Andalucía te rompe y cuya creatividad gira en torno al impacto que la cultura, el patrimonio y el legado histórico de la comunidad genera en los viajeros. Ambientado en Juego de Tronos, esta campaña rompe con los tópicos y enarbola con orgullo lo que somos, la belleza, la riqueza cultural, gastronómica e histórica que tiene nuestra tierra. Y con este maravilloso spot nos despedimos, les dejamos con los deportes. Hasta mañana. Get an apartment in Berlin. Stay away from them. Stay away from Lorca, Paco and Picasso. Don't ask about Lola. Don't listen to the poets who have been here. Ay, Caballo Grande. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a los deportes de 101 Televisión Andalucía. Tras un fin de semana con mucha polémica arbitral en la Liga eSports y con nuestros equipos andaluces como protagonistas, el Granada se siente tremendamente perjudicado y en el Celta de Vigo claman frente a un penalti que finalmente no señalaron cuando el colegiado lo había decretado en el partido ante el Sevilla. En definitiva, vamos a ver mucha polémica, vamos a ver muchos goles y también triunfos en baloncesto. Sin más, vamos al sumario. Como decíamos, repasaremos la victoria del Betis. Fue la nota positiva y este hombre fue protagonista. Nabil Fekir regresó después de 8 meses de lesión con una ovación tremendamente atronadora del estadio Benito Villamarín. Buenas noticias para el Real Betis Balompié, no tanto para el Sevilla Fútbol Club, donde cayó, mejor dicho, empató frente al Celta y desde luego la sensación era esa, de derrota, porque el Sevilla sigue sin arrancar. Escucharemos a Diego Alonso y a los jugadores. Y cómo no, nos pasaremos por nuestra primera federación con ese duelo estrella entre el Málaga Club de Fútbol y el Córdoba Club de Fútbol que se desató en un empate, pero eso sí, con una Rosaleda que vivió un auténtico partidazo. Y repasaremos cómo le fue a nuestros equipos en la Liga Endesa. Derrota del Covirán Granada, eso sí, peleándole a todo un Real Madrid, y triunfo. Sigue la racha estelar de los de Ivón Navarro, sigue la racha ganadora de Unicaja Baloncesto. Arrancamos por esa dolorosa derrota del Granada, desde luego marcada por ese penalti que señaló el colegiado que el VAR no corrigió y desde luego con un enfado tremendo de Paco López. El árbitro que está en el VAR, yo no sé si le hemos hecho el Granada, si el Granada le ha hecho algo. Lo digo porque es reincidente en varios partidos, nos quitó un penalti en Las Palmas. Bueno, si repaso. Entonces,
lo de la jugada de Gabriel Paulista es impepinable, es que la entrada es brutal con los dos pies abajo. Es que por mucho menos hace dos semanas nos expulsan a Lucas Boyé a nosotros en Pamplona. Pero esto qué es, qué criterio tan diferente tenemos. Luego el penalti es de risa, de verdad. El teatro de Hugo Duro y está en su derecho de hacer, pero que un árbitro caiga así de esa manera, apenas hay un roce en la cara, ¿de verdad que puedes pitar penalti por eso? Todo lo del día de Las Palmas, lo del día Pamplona, lo del día de la Real Sociedad, lo del día... Es que son muchos ya, son muchos. Es que ya está bien. He sido un auténtico defensor de los árbitros, un auténtico defensor del VAR, pero es que ya está bien. Lo del árbitro, pues he ido a preguntarle, que él me dice que lo ha visto claro. Pues ante eso, poco más que decir. Lo habrá visto él solo, evidentemente. Yo lo único que puedo decir es que Hugo Duro es un buen jugador, un gran jugador, pero que también debe cuidar las formas y debe respetar. Y sobre todo a un entrenador que llevo cierta ya trayectoria, que soy, ya tengo mi edad, y evidentemente no me puede mandar callar de esa forma. Es su forma de... Ya repito que una cosa no quita la otra, es un muy buen jugador y está sacándole partido en todo lo que hace para su equipo, pero que también estaría bien que alguien le pegara un pequeño tirón de orejas, pues como se lo pegaría yo a mi hijo, pues lo mismo. Bueno, el equipo está jodido, ¿no? Porque veníamos aquí con la mentalidad de sacar los tres puntos. Creo que estábamos haciendo un trabajo a nivel colectivo espectacular en un campo que aprieta mucho a la gente y nos han jodido, ¿no? Nos han jodido con ese penalti que nos pitan, nos ha hecho mucho daño antes del descanso y nos ha tirado un poco el trabajo que estábamos haciendo, pero bueno, hay que seguir, ¿no? Que nos queda otra que trabajar y seguir eso para adelante. Sí, es difícil porque al final te van mermando, te van jodiendo y es un poco injusto, ¿no? Hoy, porque para mí pues estas acciones, penaltitos que les llamo yo, no pueden ser pitados porque al final te condiciona mucho. Un penalti es la acción más clara del fútbol y no y para mí tiene que ser muy claro, no puede ser que haya dudas, que veas la imagen y veas que hay un roce. Para mí tiene que ser mucho más, pero al final no nos podemos quedar en eso, tenemos que unirnos más, mentalizarnos y trabajar. Al final creo que nosotros tenemos que ser superior a esas decisiones, sí que es verdad que te afectan y más en un partido tan cerrado como este que al final es una pena máxima y que hace que se lleve el partido el Valencia. Contundente discurso de Paco López, contundente discurso también de la plantilla en nombre de Gumbau, que lo decía claro, nos han jodido. Desde luego el Granada está abajo en la clasificación, acompañado por la Unión Deportiva Almería, que no pudo sacar nada positivo de su visita a un rival directo como el Alavés. Lógicamente hemos perdido al final, hemos competido, pero no nos ha dado para ganar, ¿no? Al final cuando estás en este tipo de situaciones, en esos últimos 20 minutos, pues cuando tiene que caer un poco de un lado o de otro, pues el Alavés también luego nos ha empujado al final, sobre todo, ¿no? Cuando yo creo que cuando peor estaban ellos la primera media hora del segundo tiempo, ¿no? Luego es verdad que con los cambios han apretado arriba y bueno, nos han hecho ese gol para ganar. Tenemos problemas, pero también ha habido ratos que con balón, más ha estado el problema con balón que sin balón, ¿no? Hemos hecho tres tiros a puerta cada uno. Y es verdad que ha habido fases, sobre todo el primer tiempo, que en el que el Alavés ha estado mejor que nosotros, ¿no? Luego yo creo que la primera media hora o primeros 25 minutos del segundo tiempo creo que nosotros ahí hemos estado mejor. Y nada, ellos han empujado, al final tienen jugadores en ataque fuertes, a nivel físico mucho, mucho más fuertes que nosotros, a nivel de contundencia, a nivel de bloque, en el físico solo mucho más fuertes que nosotros. Bueno, hombre, los recursos que tiene ofensivos ahora mismo el Alavés comparado con los nuestros no tienen nada que ver. Nosotros tenemos a nuestros dos delanteros lesionados y han acabado jugando dos chavales, ¿no? Del filial. Creo que hay tres fases de partido. Una primera parte en que somos muy superiores. Después hay una parte, para mí, igualada. Superiores, no les he visto nunca en el partido. Ahora sí, más igualada, ¿eh? Sí, más igualada, en el que nosotros llegábamos, ellos llegaban, estaba más igualado. Y un tramo final que es nuestro otra vez, completamente. Es un equipo con mucho, es el segundo equipo con mayor potencial económico de fichajes de la liga. No está funcionando, no entiendo por qué, pero jugadores buenos tiene. Entonces... Perdón, antes de que me preguntéis, ¿alguno fuerza es igual a masa por aceleración? En newtons me parece que se mide la fuerza. ¿Cuánto es suficiente para derribar a una persona? ¿10 newtons o 12 newtons? Por saber un poco si algunos tenéis alguna idea. A ver si habláis con algún físico y os lo explican. Lo metemos
en el cuarto del VAR, y así ya tenemos una persona más trabajando que nos diga cuál es la fuerza que tiene que tener para que una persona caiga al suelo, si son 10, 12 newtons, 20 newtons, 100 newtons, no lo sé, porque es muy complicado. Y hoy con viento a lo mejor hay que hacer algún otro cálculo, sería más complicado. Yo he visto la repetición muchas veces y he visto la imagen en el campo, y cualquiera que haya jugado al fútbol interpreta lo mismo que interpreto yo, que en esa jugada se produce un penalti y ya está. A partir de ahí todo lo demás es lo que hemos generado en el fútbol moderno, y yo creo que de alguna manera estamos yendo hacia atrás en vez de hacia adelante. Dejando a un lado la polémica, la situación se dificulta para Diego Alonso. Su Sevilla no acaba de arrancar y esta semana tiene compromisos muy importantes. Clave el duelo en Champions frente al Arsenal y clave ese gran derbi del próximo domingo frente al Real Betis Balompié. Esto decía Diego Alonso, que no estaba satisfecho con su jugador. Es algo que en lo que tenemos que ponernos a trabajar y mejorar, porque evidentemente no ha sucedido, pero por otro lado también está el vaso medio lleno, medio vacío, ¿no? Es decir, el equipo de visitante en dos oportunidades con resultado adverso ya ha sabido sobreponerse y ir en búsqueda de los partidos. Entonces eso también habla del carácter de los futbolistas, habla de la energía del equipo y de lo que se quiere. Hay cosas positivas de un lado y hay otras que no. Los positivos tenemos que rescatarlo y mantenerlo, los negativos tenemos que trabajarlo y mejorarlo, porque evidentemente si uno regala o no sale a tope del minuto uno, pasa como ha pasado en este nivel, de que uno arranca perdiendo el partido. Después la jerarquía de los futbolistas, la valentía, el ir a buscar de visitante los partidos es rescatable, pero debemos mejorar. Lo intentamos y los partidos no lo podemos ganar. Eso da mucha rabia, mucha impotencia, porque hay momentos que nos sentimos que estábamos jugando muy bien. Hoy es complicado porque el campo también no ayudaba, estaba muy embarrado, llovió todo el partido, viene lloviendo hace 15 días, no se podía hacer pie, había lugares que había charco de agua, pero obviamente eso no es excusa, tenemos que seguir trabajando, y de la única manera que salimos de esto es de esa manera. Sí, porque creo que esa ha sido una de las bases, ¿no? Y debe serlo. Es verdad que hacemos la conjuga desde el vestuario, pero siempre como que nos cuesta entrar, ¿no? Y hasta que no nos dan el primer golpe no reaccionamos, porque luego el equipo domina, el equipo tiene fases de juego muy buenas, tiene ocasiones, pero no conseguimos ganar, y la verdad que no es lo que queremos. Este resultado no nos sirve, queremos sumar de 3-3. Así que, bueno, tendremos que analizarlo, hacer autocrítica y mejorar. Fue un partido complicado, duro, pero tenemos que hacer más también. Tenemos que estar más concentrado, más atento, todos. Conocemos la situación y sabemos lo que tenemos que hacer para ir de adelante. Entrenamiento sevillista esta mañana, ya pensando en el Arsenal, con alarma en la portería. Nailan, el guardameta titular ahora mismo por delante de Dimitrovic, ha tenido molestias en la sesión y veremos si viaja mañana con la expedición hacia Londres en ese duelo clave del Sevilla para su futuro europeo. La noticia positiva ha sido el regreso del hombre que ven en imagen ahí, de Marcao, también de Fernando. Siguiendo el repaso de esta duodécima jornada de Liga, nos vamos al punto positivo, a la victoria del Real Betis Balompié frente al Mallorca el pasado sábado. Con este hombre como protagonista, Nabil Fekir reapareció solo para jugar apenas 5 minutos, pero bien mereció la pena para la ovación tremenda. Como hoy ven, el público en pie le felicitaban los rivales, y es que desde luego Nabil Fekir es un futbolista importante para el Real Betis Balompié y para la Liga. Desde luego las sensaciones eran muy positivas en el conjunto verdiblanco, que lleva gran racha de partidos sin perder y que afronta el gran derbi del próximo domingo con la moral por las nubes. Antes vendrá la Europa League, pero en Liga Pellegrini está satisfecho. Yo veo al equipo, como digo, una línea de fútbol muy clara, muy convencido de lo que hacen. Salimos a buscar todos los partidos de igual. Así que mientras mantengamos esa línea, por supuesto alguna vez vamos a perder, pero estoy seguro que vamos a ganar más de lo que perdemos. Las críticas hace 3 semanas atrás, yo siempre dije que estábamos a 2 puntos de Europa, así que estamos en 3 competiciones distintas, estamos con mucho cambio, así que veo al plantel muy involucrado,
y vamos a seguir por ese camino. Creo que creamos las suficientes ocasiones, ¿no? Sí, es verdad que marca la diferencia la expulsión en un momento importante de la primera parte. También creo que hacemos un buen gol. Ellos venían aquí a utilizar sus armas. No, obviamente no es fácil. Un equipo así físico, con el sistema con el que nos salieron, pues sobrepasar líneas, ¿no? O sea, por eso creo que el partido fue un partido muy maduro por nuestra parte, muy completo y merecidos 3 puntos. El equipo está creciendo, ya son muchos partidos donde no perdemos, donde estamos consiguiendo los 3 puntos. En casa sobre todo estamos muy bien, la verdad que es muy fácil con esta afición y bueno, hay que seguir trabajando. Yo creo que tenemos mucho margen de mejora todavía, queda toda la temporada y, como ya te he dicho, ¿no?, tenemos un gran equipo y ojalá cumplamos todos los objetivos. La verdad es que no esperaba tanto y por eso quiero agradecer a todo el mundo, por todo el cariño, todos los mensajes que he recibido, y ahora toca competir y ganar más partidos para estar arriba. Sí, el equipo está súper bien. Tenemos un grupo de calidad, hay mucha competencia, pero creo que esto ayuda también que todo el mundo sea a su mejor nivel, y eso es lo que necesitamos. Cierra la jornada para los nuestros el Cádiz. Esta noche necesita la victoria, nos cuenta la última hora nuestro compañero Javier Taboas. Así es, compañero, el Cádiz de Fútbol juega esta noche un partido muy importante con un rival directo como es el Getafe. Un Getafe que se espera un partido muy duro, como estamos viendo en las últimas jornadas del equipo madrileño. Un Cádiz que no conoce la victoria del mes de septiembre. Eso sí, buen juego que hace el equipo amarillo, pero no llega a definir en el tema del resultado. Lo que no vamos a poder ver en el día de hoy va a ser Ocampo, que se queda de nuevo en la tacita de plata y que ya está prácticamente recuperado. Seguramente lo veremos en el nuevo Mirandilla ante el Real Madrid la siguiente jornada. Sí, la siguiente, porque la próxima jornada el Cádiz tendría que jugar contra el Mallorca. Un partido que ha sido aplazado y que en el día de ayer Seijo González atendió a los medios de comunicación en la ciudad deportiva y lo notamos muy molesto. Bueno, lo primero que no sé si perjudica o no, pero le quitan la normalidad a una competición, ¿no? Nosotros somos invitados de piedra, ¿no? O sea, el Mallorca ha pedido cambiar el día del partido porque hay un futbolista que es internacional, que tiene un partido internacional con su selección y se le permite por ley modificar el partido, a lo que nosotros nos hemos negado, pero por diferentes circunstancias, ¿no? Nosotros, al final, el Mallorca lo que pretende es jugar el viernes cuando nuestra semana deportiva no nos viene bien jugar el viernes, porque jugamos mañana a las 9 de la noche, el martes tenemos que volver, el miércoles tenemos que entrenar con los que han jugado, que bueno, es un entrenamiento más tranquilo, el jueves podríamos entrenar y ya tenemos que jugar el viernes. Entonces hay dos lecturas, ¿no? Una, la que yo entiendo perfectamente al Mallorca, que piense que como no está su delantero Muriqi, pues quiere que esté contra nosotros, y lo respeto, eso está perfecto, la deportiva es esa, pero lo que no puede ser es que el daño colateral seamos nosotros, ¿no? Otra cosa que no me ha gustado mucho ha sido el comunicado del Mallorca, ¿no? Nosotros no nos negamos a jugar. O sea, la sensación es que el Mallorca y la Liga han llegado a un acuerdo, han aunado fuerzas, pero no han contado con la tercera persona, que somos el Cádiz Club de Fútbol, ¿no? O sea, hay una fecha estipulada que no la están respetando, hay unos aficionados que están detrás del club, que han cogido su viaje, su billete, y que se está modificando la conducta, hay un club como el Cádiz, que también es centenario y que tiene que tener el máximo respeto de todos, y que no se ha contado con él para esta ecuación de tres. ¿Sabes lo que pasa? Que a mí me gusta mucho la forma de competir del Getafe y de Bordalás, ¿no? Yo pienso que es sana, ¿no? O sea, es una forma de competir. Yo creo que hace muchas cosas muy bien, ¿no? Es un equipo que en la parcela defensiva es muy contundente, muy fiable, saca muchísimos centros laterales, tiene los puntas que para mí son base en su juego ofensivo, que a partir de esos dos puntas generan, a través de la segunda jugada de abrir en banda centros laterales, te genera mucho peligro. Un equipo que compite y un equipo que hace lo que hacemos todos cuando nos necesitamos. Vamos con el repaso a nuestros equipos de Primera Federación, arrancando con ese empate en el gran partido de la jornada entre el Málaga Club de Fútbol y el Córdoba. Un milagro de Alfonso Herrero salvó al Málaga Club de Fútbol en la visita del Córdoba a la Rosaleda. Los malaguistas, sin Pellicer en la banca, pudieron igualar una contienda que tenían perdida por sensaciones y por fútbol.
porque el Córdoba se hizo con el control absoluto hasta someter a un Málaga tibio y espeso que corría como pollo sin cabeza tras el balón. Roberto acudía solo a la presión, no había entendimiento entre líneas y la pelota le duraba poco a los malaguistas. Todos los condicionantes se cumplieron para que los visitantes se adelantaran después de un buen centro de Carracedo que Simo envió a la red ante la pasividad defensiva. Los peores presagios seguían revoloteando el nido malaguista, pero aún así los de Pellicer, con Manolo Sánchez en el banco por la expulsión del de Nules, tuvieron las suyas, como la de la Rubia que se topó con un central o la de Dioni que no pudo con Carlos Marín, como tampoco podrían los visitantes ni a portería vacía como esta de Simo, ni con Alfonso Herrero que fue el principal artífice del empate, porque el guardameta toledano realizó la parada de la temporada para evitar el 0-2 y dar comienzo a la contra del empate. Aitán fue el autor, pero de nuevo Roberto tuvo gran parte de culpa. La peleó hasta la línea de fondo, la puso atrás y el extremo marroquí reventó la Rosaleda con el interior del pie. Era el minuto 86, todo podía pasar. El partido estaba roto y es que a falta de goles tuvimos una cartulina roja, la que tuvo que forzar Einar Galilea en forma de doble amarilla para evitar que Méndez se plantase ante Alfonso. Justo empate en el templo malaguista, el Málaga con este punto alcanza las 10 jornadas sin conocer la derrota para quedarse tercero en solitario a 4 puntos del Castellón y a 2 del Ibiza, el próximo rival de los blanquiazules. El Antequera Club de Fútbol pudo festejar el pasado sábado 4 de noviembre con su afición el segundo triunfo como local en el Maulí de la temporada 2023-2024. Se dio un auténtico festín de goles ante el Recreativo Granada, marcador final de 5-2 con un doblete de Luis Redondo y tantos del capitán Humanes, Ale Marín y Destiny. Javi Medina quiso recompensar el esfuerzo de sus jugadores. Ha sido una semana muy larga, tío. Muy larga para todos. Muy larga desde el miércoles pasado, entrenando, viendo vídeos, viendo rivales, preparando partidos. Hemos tenido minutos todos en el campo. Os doy la enhorabuena a todos por cómo habéis cumplido durante la semana y media que nos hemos pegado aquí sin parar y sin salir. Les doy la enhorabuena también al cuerpo técnico, porque cuando los tíos se levantan a las 4 o 5 o 6 de la mañana para ver vídeos, para que ustedes tengan la información fresca y después ustedes corréis como habéis corrido todos los días entrenando, eso no es fácil. Y salir a este campo y hacer lo que habéis hecho hoy es grandeza. Grandeza en salir con identidad, salir con ganas de ganar el partido, con ganas de hacer otro gol, con ganas de correr, la gente que entra y enhorabuena, porque eso habla muy bien de vosotros, habla muy bien de todo el equipo y creo que estamos... En esa primera federación, en el grupo 2, repasamos los resultados. Victoria importante del Recreativo por 1-0 frente al San Fernando Club Deportivo. También victoria, en este caso del Intercity, derrota. El Atlético Sanluqueño 1-0 cayeron los gaditanos en el 93. Y el Linares Deportivo y el Algeciras empataron a 1 en el choque regional. Cambiamos de balón. Victoria importante, una más, de Unicaja Baloncesto. El Unicaja consigue la sexta victoria consecutiva en la visita del Monbus Obradoiro por 87-74. Los cajistas asientan su racha ante un peleón conjunto gallego que estuvo metido en la lucha por el triunfo hasta los últimos minutos. Pero los malagueños apretaron en el momento decisivo para romper el electrónico, como ocurrió en el arranque, porque el Unicaja quiso marcar territorio con un parcial de 10-2. Sin embargo, los gallegos empezaron a mostrarse como un rival incómodo. Blasevis y Jedovic se hicieron con los mandos al anotar 9 puntos cada uno. Los compostelanos siguieron practicando un buen baloncesto para obtener su primera renta mediado el segundo cuarto. A esa situación sí que reaccionaron con contundencia los cajistas y lo hicieron con un 10-0 que elevó la renta hasta el más 8 con los triples de Ostetkowski y Cameron Taylor. Los de Ivón Navarro lo tuvieron todo controlado a la vuelta de vestuarios, pero un triple de Scrub en la última acción del tercer acto apretaron las cosas más por sensaciones que por baloncesto, 61-56 en el minuto 30. El mismo que siguió practicando el Unicaja, que apretó un punto en defensa para alcanzar la máxima del partido cuando el mismo lo pedía. Y es que una bandeja de Perry puso el más 11 a 2 minutos para el final. El varapalo definitivo a las aspiraciones de los de Moncho Fernández, que cedieron finalmente por 87-74. Ostetkowski con 19 puntos lideró el sexto triunfo consecutivo de un dulce Unicaja que todavía tiene margen de mejora y que querrá mantener la racha en la visita del Peristeri este próximo martes.
Satisfacción en Ivón Navarro, como no puede ser de otra manera. Sigue esa gran racha de Unicaja Baloncesto. El otro de nuestros andaluces en la Liga Endesa, el Covirán Granada, cayó frente al Real Madrid, pero eso sí, lo pelearon hasta el final los nazaríes. Con esto nos marchamos y desemplazamos, como no, mañana aquí a las 3 de la tarde en su cita con el deporte andaluz.